Perdón, gente. Lo estoy estrenando coche. Uy, que me la pego, que me la pego. Perdón, bro. O sea, estoy estrenando coche. O sea, ¿qué puedo hacer? Buen día, bros. Hoy estamos en un nuevo video. Hoy estamos en GTA V Online. Como miran, aquí estamos con mi Deluxo. Sí, en este video voy a mejorar al 100% lo que más se pueda mi Deluxo. Debo decir que tengo mucha expectativa de cómo quedará mi Deluxo al 100% mejorado. Así que venga, sin más dilación, llamaremos a mi com para poder mejorarlo ahí dentro, como ya lo saben. Y quiero ver qué tan rápido puede volar este Deluxo. O sea, es lo que más curiosidad tengo de todo. Centro de operaciones móvil, venga. Solicitar terabyte, venga, vamos a esperar. Como miran, ahí está negro, como dejamos la última vez en el otro video. Se mira bastante bien, pero bueno, el diseño un poco... el color me gusta bastante, pero bueno. Quiero esas mejoras, joder. Ya llegó, velo ahí. Venga. Pues algo arriesgado, a ver si me sale. Uy, bueno, me salió a medias. Por ese coso maldito. Por lo general, el problema es bien. Entra, 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 entra. ¿No puedo entrarlo volando? ¿Qué carajos? Sí, tú, cuidado, ruedas. Ok, vea, gente, estamos aquí. El blindaje lo puse dentro del video, está al 100%. Vamos con los frenos. Frenos de carreras, venga. Más iré volando, pero bueno, no importa. O sea, cuando esté por el suelo, servirá el motor. Lo que quiero. Miren esta aceleración. Miren este. O sea, estos aquí es como poquito, esas tres, estos, muy poquito. Y el último, ¡pa! Lo llena de todo. O sea, perfecto. Por 33.000, me lo llevo. Escape. Quiero un escape oval. Mira cómo se mira. Joder, le da un estilazo mucho mejor. Venga. Vamos con los parachoques frontales, venga. ¿Cómo queda mejor? A ver, si nada, estas luces como raras. Nada, sí queda mejor con esta. Sí, me lo compro, venga. Calandra. Esto no está mal. Venga, me la llevo, sí, sí. Está barata también, 5.000, o sea, capó. Esta en fibra de carbono, o sea, se mira bien, pero no sé, como que no combina tan bien. Esta como que va con el diseño, ¿sabes? Ya, prefiero esta de carreras. Claxon, a lo mismo, o sea, bueno, aunque creo que hay unas... Venga, el Delivery City. Me lo llevo. Porque mi otro vehículo, en mi otro tengo es el de San Andreas. Entonces en este pongo otro diferente, obviamente. O sea, en el Carmen... Bueno, ese video se los dejaré aquí en la etiqueta si lo quieren ver. Donde también tuné en Venice un coche. O sea, básicamente quedó el coche... ¡Wow! Me encantó muchísimo, o sea, buenísimo. Deja el video ahí. Luces, faro, sí, sí, de xenón. Joder, ¿cómo se mira el xenón en esto? Buenísimo, o sea, increíble, venga, lo compro. Venga, ahí tiene neón, pero, o sea, todo. El dinero aquí no es problema, el dinero no es problema aquí. Color de neón. Será bueno un blanco, ¿no? Como para que resalte, pero, no sé, gente. ¿Se puede un negro? Pues claro, un negro, ¿cómo se mira? Espera, es pendejo. Con todo ahí, sin nada. ¿Cómo queda mejor? Venga, dejaré ahí ya, o sea, con estos. Con el blanco, sí, con el blanco. No me jodas. No me jodas, puto Rockstar. Ahora, ¿a estas horas se caen servers? ¿En serio? ¿O algo pasó? A las 12:51 de la fucking madrugada. ¿Me estás jodiendo, GTA, a estas fucking horas? ¿Quién juega? ¿Qué mierdas pasa? Uf, qué asco, viejo. Ok, venga, volvemos aquí, venga. No está mal, o sea, siempre debe pasar algo en mis pinches videos, en serio. Pero bueno, bueno, ya. Vamos a ir allá, lo mejoramos, venga. Aquí voy a cortar, gente. Nos vemos en el tier de modificaciones, venga. Bueno, en sí es en un vehículo, dentro de un vehículo. Pero bueno, ya, me entienden. Venga, ya estamos aquí de nuevo, joder, venga. ¿Dónde íbamos? ¿En loot? Joder, tengo hipo, ¿en serio me dio hipo ahorita? O sea, este, ¿puede pasar algo más en este video? Joder, me dio hipo, en serio, me jodan. Venga, vamos a seguir, perdón por mi hipo. ¿Pero qué puedo hacer? O sea, ¿qué más puedo...? Me cago en todo. Me va a seguir y ya. Maldita sea. La matrícula. Una negra, ¿no? Esta negra queda perfectísimo. Venga, la pillo. Faldones. Negros, queda negro. Uf, queda más. Joder, maldito hipo perro. Ahí creo que queda mejor ahí un poco. O sea, sí. Queda mejor ahí, maldita sea, joder. ¿En serio, gente? Uy, un buen alerón. Uf. Uy. Se queda bien. Esto no... Este no le queda tan bien, maldita sea. Joder, me va a reventar el pecho. Este queda como más futurista, ¿sabes? Es más discreto, mejor, uf. Estoy entre este y este. Está difícil. Va a ser este, va a ser más discreto y creo que es mejor. O sea, maldito puto hipo, perdón, gente. Perdónenme, pero es que, ¿qué pasa? O sea, ya lo estoy mejorando, no puedo desmejorarlo después. O sea, es así. Maldita sea. Pinches mal. ¿Por qué tengo tantos fails en mis videos, viejo? En algunos como este. Venga, vamos con la transmisión de carreras. Cuesta 40.000 dólares. Venga, perfectísimo. O sea, muy bien. Con el turbo. Uf, venga, turbo. Claro que sí, venga. No, ¿por qué? Otra vez, no. ¿Qué está pasando en este video? ¿Qué está pasando en este? Más el hipo.
¿Qué va después de limar este video? En serio, o sea, me ha tirado todo. Venga, tuneado. Joder, maldita sea. Venga, perfecto, que suene muy bien. Armas. Joder, las armas que queremos. Venga, ametralladoras y misiles montados. Fuck, venga, casi $200,000, baratísimo. Para mí fue barato esto. Lo pensaba más caro. Ruedas. Uy. Uy, estas suenan bien, ¿sabes? Comprar esto, no sé, este vehículo. O sea, miran bien. Perfecto, el color está perfecto ahí. Vamos con los neumáticos. Diseño. No, estas no. O sea, bueno, que no se mira mal, pero no. Hay en el estilo. Neumáticos antibalas, claro que sí. Humo de neumático. Negro. Quiero humo negro. Sí. Y por último, gente, las ventanillas. O sea, oscuras. De limusina, venga. Ok, gente, quedó perfecto. Me gusta cómo quedó, o sea, me gusta. Todo negro, o sea, por ir por el cielo bien. Nada mal. No se puede más, tipo pintura secundaria por algunas partes, tipo. No, es que no se puede, no deja. Si le ponemos un blanco aquí y en las llantas, quedará bien. Voy a hacer un intento, a ver, gente, qué tal queda. Creo que no queda bien, no, el estilo no se mira bien. Así que queda mejor. Coméntenme, gente, si así se miraría bien este deluxo, mi deluxo. A mí, no sé, no me convence mucho, o sea, no me gusta, sinceramente. Pero coméntemelo. Ok, gente, miren cómo que ahora lo sacamos y uff. Uy. La parte delantera, mucho mejor con el alerón discreto. Perfectísimo, o sea, perfectísimo. Y hacemos esto. Oh. Miren esto, gente, quedó brutal. O sea, y los misiles ahí. Me encanta. Uy, con las alas, claro que sí, miren eso. Buenísimo, perfecto, me encantó. Me encantó en sí. Ahí están con balas, tipo. Sí, quiero misiles. Ok, pero voy a probar los misiles, venga. Ok, sin rastreo, con rastreo. Perfectísimo. Quiero jalarme uno, venga. Uf. Son veloces. Tengo más de 20, más que la MK. Wow, buenísimo. Me encanta. Perdón, gente. Lo estoy estrenando, coche. Uy, que me la pego, Uf. Joder. Soy tan manco, casi no les doy. Tiene bastantes, gente, o sea. Joder, se quemó una. Ah, es un bro, o sea, perdón su nombre. Perdón, bro, o sea, estoy sanando el coche. O sea, ¿qué puedo hacer? Ok, bros, díganme, ¿qué tal? ¿Les gustó cómo quedó el coche? O a mí me encantó, o sea, quedó muy bien, muy bien. O sea, no sé, saltito, o sea, muy bien. Puede volar. Obviamente, o sea, re buenísimo. O sea, me ha encantado. Con cuestión de la velocidad que les comentaba, no va más rápido. O sea, esto es lo máximo que tiene. He pensado mucho y lo tendré como un respaldo cuando mi MK2 sea destruida y cuando tengo tiempo. Y por ejemplo, cuando invito a algún amigo para, tipo, no dejarlo en su coche, sino como traerlo en el mío, para hacer cosas y misiones, como traerlo aquí. Porque la MK2 solo se permite desde un puesto nomás. Mientras que este vehículo se puede llevar a dos personas aquí, así que será mi respaldo si me destruyen la MK2 y para llevar amigos conmigo. O sea, que perfecto. Así que, para terminar, gente, lo dejaré aquí en mi apartamento, garaje. Y de aquí despediremos, gente. Se mira, se mira muy bien. Me encantó cómo quedó eso. No sé, estoy contento en sí. Un poquitico no contento porque no aumentó la velocidad mucho. Entonces, un poquito triste. Pero bueno, por lo demás, está genial. Un nuevo coche a mi colección. Un coche buenísimo y muy bien armado, por cierto. Es el coche que decía que está en la etiqueta, por si quieren ver el video. Ok, gente, ahora sí, espero que les haya gustado muchísimo y que hayan aprendido de él. Y nos veríamos en otro video en GTA V Online. Así que, ¡chao! Y gracias por ver.